censura en Mentiras Verdaderas. Estamos aquí junto a ustedes a través de las pantallas de la red, junto al mejor público de la televisión chilena. ¡El mejor público! Y también, Nachito Pop, esta noche tenemos equipo completísimo de noche de viernes de humor sin censura. Plantel completo. Plantel completo. Solo titulares. ¿Qué le parece si los presentamos? Bueno, bueno, vamos primero entonces, señores y señores. El ídolo de multitudes con ustedes, Don Carter. Nachito, dígame. Por acá tengo a su fiel amigo, compañero, el estandarte, el rey del chiste largo, viene llegando de unas vacaciones más largas que el chucho. Señoras y señores, el profesor Rosa. ¡Profesor Rosa! Y seguimos, señoras y señores, Holanda, que Talca dice siempre. Está con nosotros Charlie Badulaki. Un maestro, un caballero, un señor, ícono del happening. Señoras y señores, el señor Fernando Alarcón. Guapo, simpático, ídolo de las mujeres y de los hombres. Con ustedes, Gustavo Becerra. Directamente con el humor popular, el humor de la calle, más rubio que nunca, el señor Alex Vázquez. Bravo. Gracias. Único grande de Valparaíso, con ustedes, Rudy Rey y su pareja. Ahí está. Y por el otro lado tenemos al hombre que mezcla la magia y el humor. El hombre, el rey de los trending topics los días viernes. Le tiran el churro que brota espontáneo del público para el señor Edo Caroe. Nachito. Sí, Eduardo. Le propongo lo siguiente a usted, a la gente que está en la casa, a todo el público que tenemos acá. Les vamos a dar 2 minutos para que vaya, se sirva ahí un chuflay, alguna cosita, pique quesito, se acomode en la casa, porque en 2 minutos comenzamos non-stop nuestro último viernes de humor sin censura. Así es, Eduardo, vamos. Volvemos con Mentiras Verdaderas. Lo mismo donde estés, siempre está ahí tu ISAPRE, cubriéndote en todo Chile. Cualquier cosa que te pase en las vacaciones, acuérdate que cuentas con tu ISAPRE. Los alérgicos con las flores, por ejemplo, el polen, el polvo, lo pasan pésimo y puede ser que una crisis alérgica te eche a perder las vacaciones. Bueno, si te llega a pasar algo a ti o a tu familia, acuérdate que cuentas con tu ISAPRE. Donde sea que estés, en todo Chile, sal tranquilo de vacaciones, cuenta con tu ISAPRE. Las ISAPRE nos permiten estar acá en Mentiras Verdaderas. Señores, amigas y amigos, si usted tiene niños viendo el programa, sabe que el primer chiste de la noche es tierno, es amable, es cariñoso. ¿Y la persona indicada para hacer esto? Lo que pasa es que en el colegio me acordé que se decía último día, nadie se enoja, ¿verdad? Sí, claro. Nadie se enoja hoy día. No, nada, pero esperemos. Nadie. Último día. Nadie se enoja. Último día. ¿Pero por qué último día, Fernando? Porque se nos va el niño. Es mi último día. Hoy día miércoles, vos hablar. Oye, ya, vamos a comenzar entonces con este chiste en la voz privilegiada, tierna e infantil de Don Carter. Lo bueno por ser, ¿cómo se llama? Un imberbe. Un infante todavía me han dado este honor de abrir el chiste de la noche. Pero antes que este compadre se nos vaya, porque se ha ido varias veces. ¿Otra vez? Siempre, desde que supo que yo era tan tierno que tenía las bolitas de peluche, me las ha querido tocar. Y antes que se vaya, se los voy a lograr. A ver, abre la mano. No, no te cagas. Bueno. Vamos a partir entonces con la ternura. ¿Ya? ¿Ya? Esto dedicado especialmente para el padre Caradima, que me está viendo, que me encargó. ¿Ya? Un gallo va a la peluquería y grita desde la puerta y le dice al peluquero: oiga, ¿cuánto vale el lavado de cabeza? 2.500, le dice. ¿Y por el pico entero? ¡Ja, ja, ja!
Último día nadie se enoja. Pero ustedes no le ven la ternura. ¿Quieren? Ven pura maldad. Claro, el tipo era súper amoroso el que gritó para allá. Comenzamos bien. Vamos ahora con Charlie Badulaque. Charlie Badulaque. Después de esa mansa caca, ¿qué voy a decir yo? Oye, por fin se nos va este... Nachito, ¿tenés la foto? ¿Estoy hablando, te weón, o no? ¿Tenés la foto que me haya puesto? Sí, la tenemos, claro que sí. Ya pónemela, pues, weón, ¿eh? Por favor, muéstramela, ¿eh? Ojalá antes de las 5, porque son las 3:20. Ya. ¿De qué está hablando? Ahí tenemos una animadora ABC1, pues, weón. Por fin un cabrito decente, buen champú, buen califón, ruciecito natural y con pelo, no como este que se depila todo el hoyo. Mira, ahí tenía un cabro, ojitos verdes, no este cara huevonao. Espérense nomás que le peguen la patada en la raja en el 13, como va a llegar. ¿Cómo está, señorita? Gusto saludarla. No, le aviso de antemano, no tengo nada que ver yo. Póngase de pie, por favor. No tengo nada que ver aquí yo, ¿ah? Les digo al tiro, ¿ah? Miren, ¿cuántos meses tiene? Ah, entonces de cártel, ¿no? Ya hace 6 meses no estaba acá. Yo le voy a contarle que la despedida de este hueón está auspiciada por Academia de Guitarras El Proctólogo, donde usted aprenderá a tocar la raja. Y también estamos auspiciados por Botillería de Alcoholes Monicale. Ahí compre usted whisky, el mejor whisky se llama Monicale. Cuando vaya usted a comprar, pídalo así. Monicale Whisky. Para los que entienden la diferencia entre tomar y chupar. Monicale Whisky. Monicale Whisky. Todavía no lo entiendo, sí. Se ríe nomás de mona la tonta. Tírenme Monicale Whisky. Monicale Whisky. Exactamente. Tiene un poquito de música de pensamiento, por favor, suavecito. Genitales. Voy a acercarme para el primer palo porque el tuchor no me interesa aquí, tuchor. Dice. La masturbación es un problema que se nos escapa de las manos. Y vagina. Una radio chora. Un pelito a la derecha del dial. Ok, señoras y señores, el señor Gustavo Becerra. ¡Bravo! Estaba una familia cubana. Por Santa Cachucha, Virgen, por Changó, por Yemanyá. ¿Qué es lo que sucede conmigo? Yo soy el pai Anaconda Tuesta. Y quiero que mi hijo sea el pai Anaconda Tuesta también. Por Santa Cachucha, Virgen, por Changó, por Yemanyá. La madre, es que chico, tengo que decirte algo, chico. Chico, yo tengo que decirte algo. Y parece que el hijo no es tan macho como se ve. ¿Cómo que no es tan macho como se ve? ¿Cómo que no es tan macho? Porque mi hijo tiene que ser un macho y él tiene que ser una anaconda suelta. ¡Mira! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Anaconda suelta! ¿Está el hijo? ¿Qué es lo que sucede, pai? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, pai? El hijo. A ver, hijo, tú sabes que yo soy el pai Anaconda Tuesta. Yo soy macho, por lo tanto, tú también. Tienes que ser un macho. Tú también tienes que tener la conda suelta. Porque la esperma tiene que salir por las generaciones. No te preocupes, pai, no te preocupes. No. No. Aquí no hay nada que preocuparse, pai, no hay nada que preocuparse. Si a mí me gustan las chicas, me gustan las chicas.
Porque a la grande me rompe la raja. Ponemos Carovi. Bueno, viene un tipo. Era hijo de buscarte del compadre. Bueno, llega un tipo llegando a Chile después de un viaje de negocio. Llega al aeropuerto, lo estaba esperando un amigo. Y el tipo se baja, recoge las maletas, llega con el... Ahí no hay chiste todavía. No. Entonces llega el amigo y le dice... Oye, qué bueno que llegaste a Chile, weón, porque... Puta, tengo una mala noticia, weón. ¿Qué pasó? Puta, tu mejor amigo, weón, te está afilando a tu mujer, weón. No me weí. Sí, weón, te está cagando, sí, en tu propia casa, weón. Yo te aconsejo, weón, que vayas al tiro a tu casa, weón, y termine esto, weón, como un macho, weón. Porque no te pueden estar cagando así, weón. Weón, obviamente se puso triste, weón, enojado. Agarra el auto, se va a la casa, llega a la casa y afuera de la casa estaba estacionado el auto del mejor amigo. Weón, abre la puerta, sube la escalera, abre la puerta del dormitorio. Así los quería pillar, weón. Puta María, cómo me hacía esta weá, weón. Yo que fui tu primer hombre, weón. Tu himen fue mío por la chuta. Yo que te lo he dado todo, una casa maravillosa. Hijo, y tú me pagas así. Y tú, Pablo, weón. Pablo, mi mejor amigo, weón. ¿Cómo se yo que te ayudé? Pablo, ¿podías dejar de culiar cuando estoy hablando? Seguimos por acá con el señor Rudy Rey. Ya. Yo este chiste se lo digo a mi hermano que está en la casa, que él trabaja en una tienda donde venden alimentos para mascotas y donde venden huevos siempre, ¿ah? Y todas las mañanas, pesca un huevo en la mañana, llega en la mañana más o menos con la caña, y pesca un huevo y le hace un hoyito por abajo al huevo. Se come como 7 huevos, weón, en la mañana, weón, para. El día lunes llegó. Me hizo un hoyito abajo también, weón. Conchis. No se revienta el huevo, sale un pollito y le dice... ¡Me chupáis el poto, me chupáis el pico! ¡Rudy Rey! Y su humor elegante. Estamos. Último día, nadie se enoja. Nadie se enoja, último día. Por el centro de Santiago... Por el centro viene caminando... Jimmy Wanchu. No, Jimmy Wanchu. Viene caminando un joven, ¿no? Iba caminando. Espera la verde y cruza. Así cruzó. Cruza, güey. Así como desafiando el viento, el güey. De repente, güey, siente una frenada, un camión. ¡Pah! Se siente, güey. ¡Dios mío, qué cosa que pasó! ¡Justicia! ¡Policía! ¡Justicia! ¿Qué te pasó, weón? ¡Justicia! ¿A qué ese camión que va solo acá a atropellarse el perro? ¿Qué, weón? ¿Que ese camión que va solo atropelló a ese perro? ¿Y qué quiere que te lo entierre? Bueno, pero vamos a ver al perro primero. Vale, pases. Don Fernando Alarcón, por favor. Había un tipo desnudo afeitándose frente al espejo en el baño y con un pucho encendido y se afeitaba con navaja. Y se apagaba el cigarro justo en el glande. Vulgo cabeza. Se apagaba el cigarro y seguía afeitándose.
Encendía otro cigarro. Y volví a apagárselo en el grande. Encendía otro cigarrillo. Seguía afeitándose. Y se lo vuelve a apagar ahí en el grande. Y le habla ese. Arde, ¿eh? ¿Verdad que arde? ¿Ve que arde? Así perdía la cara de vergüenza cuando nos separó el huevón anoche. El regreso. Después de 4 años de vacaciones. ¿4 años? Aquí a nuestro programa del señor. ¿Cuál era su ¿Cómo se llamaba? Se por teléfono. ¿Iván? Se nos olvidó el nombre. El señor Iván Torres. Iván. ¡Oh! ¡El profesor Pantera! Iván 5. Iván 5. ¡Iván Arenas! Paso. Ayer estaba todo el día una pareja de viejitos, weón, proponiéndose el uno al otro revivir las buenas experiencias que habían tenido en el pasado. Ese viejito le decía, pero chatemos, le decía así, pero viejo, le dice, si vos tenés 89, ya no vas a nada, weón. Y yo tengo 94, yo soy mayor que vos, ¿qué va a pasar? Bueno, toman desayuno y el viejo le decía, chatemos, vieja. Hagamos empanada, hagámosla así. Pero no te va a dar resultado, weón. ¿Y por qué no la así como que te diera el trompo? ¿Cómo esa weón? Lo ponemos arriba y la hacemos así, buscando la manera para que llegara a lectar el compadre. Puta, llega la hora de almuerzo, ¿no? El viejo no puede convencerla, weón, así. Lo voy a cortar porque es más largo que la cresta esta parte, ¿eh? Bueno, la cuestión es que al final el viejo se empieza a pelotar con la vieja, ya tardecito, y en pelotita se acuesta en la hogar en la cama, y el viejo me chanta, po, weón, por cualquier lado, tratar de meter la weá, po. Entonces estaban los dos mirándose así, y el viejo le dice, estará dentro, mi amor. ¿Qué hay, po, le dice ella? No sé, po, weón. Pero ¿cómo no te vayas a dar cuenta? ¿No sentís nada? No, po. Lo siento. Pero, canoca, hay un poco, yo creo que pesa la hecho esta weá. Llevamos una hora tratando de embutirlo, weón. Embutirlo. Oye, alguien que nos ayude en esta weá. Llámate a la nana, weón. Y llaman a la nana también era igual de viejita, weón. María. Allá, allá, weón. María, echa nomás. Echa y nos ven pelotas los viejos, weón. María, no te asustes, mira, empieza a agacharte de a poquitito y mira por entre medio las piernas. Toda la María ve el poto y la otra weá. La otra weá. Empieza la María, ¿y para qué? Mira, agáchate un poco más. ¿Veis bien ahí? Sí, dice, se ve todo. Dime, ¿está dentro, abuela? Está adentro, le dice, pero está mirando para afuera. Ya vamos al lado de un churro. ¡Ay, Oye, mentiras verdaderas @lared.cl, nuestro mail y nuestro Twitter @mentiraslared. Muchas gracias a todos los mensajes que están llegando. Este chiste lo envió Camila González de Maipú. Dice que @camichu. No, Camila González de Maipú. Dice que iban un tipo caminando por la calle así medio cabizbajo, caminando ahí por el centro, y de pronto se pega así con otro, y se quedan mirando así, pero como era como choro, en realidad. Y se quedan mirando y eran amigos. ¡Iván! Sí. ¡Charlie! ¿Cómo estás, weón? ¡Puta, Iván, Charlie! ¿Qué es de tu vida, weón? ¡Ah, no me digas ni una weá! ¿Pero cómo? ¿Qué te pasa, Charlie? ¡Ah, estoy, weón, pasándolo mal, weón! ¿Pero por qué? Me dice, ¡ah, casáis! Pues me casé de nuevo. ¡Chucha, Charlie, otra vez!
63 veces ya, weón. Ya. Oh, 67. Weón, bueno, pero a tu hija más menor, weón, de todos le dicen hermano, parece pastor evangélico, weón, que qué onda. Puta, me enamoré, pues weón, me enamoré y me casé y lo estoy pasando como a la weón. No quiero saber nada. Dice, pero weón, pero qué onda, pero qué tan raro puede estar. La weón, con la que me casé es más rara que la de ¿Pero para qué te casaste con ella? No me digáis NASA, weón. Una rara, weón. No me digáis nada. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene rara? Nada, sale con pura, weón. Me tiene chato, weón. ¿Pero qué, pues, weón? ¿Qué hace ella que sea tan raro para ti? ¿Por qué es tan extraña? Mira, weón, ayer llegué. Venía cansado de una presentación, weón. Puta, me estaba ahí metiendo en la cama. Se pone al lado y me dice, ya, Charlie. Quiero que me metáis 30 centímetros y me hagáis daño. Weón, la raja, pues, ¿qué hiciste? Puta, se lo puse 3 veces y le pegué un combo en el hocico. Bueno, esto sucede en un restaurante. Entra un tipo y ve que hay una señorita estupenda, regia, rica, la tontona, ¿eh? Y comiendo sola. Entonces el tipo que aquí me va a hacer el lindo, a lo mejor me resulta esta güey, me hace una cachita gratis. Se acerca y va a la mesa donde está la niña y le dice, perdona, le dice, estoy solo. Mirando para afuera. Eres muy maricón. Se me olvidó el chiste, weón. Estaba sentada, bueno, la niña. Estaba sentada. Y se acerca el tipo y le dice, oye, perdóneme que la veo que está solita, la puedo acompañar, le dice, ¿me puedo sentar acá? Y la mujer se para, weón, y grita delante de todo el mundo que está. ¿Qué te has imaginado, degenerado? ¿Qué piensas que yo soy una prostituta? ¿Qué te has imaginado? Pero señorita, perdóneme, yo lo único que quería era acompañar. ¿Pero cómo se te ocurre? Y seguís insistiendo, levantando la cachetada, weón. Y la próxima voy a llamar a los carabineros. Y el weón avergonzado, weón, se va a un rincón del negocio, weón. Y pide coma solo, weón. Puta, pero rojo, rojo, weón. Como a los 20 minutos termina de comer la mina, se levanta y va donde el tipo. Y le dice, señor, perdóneme, pero quiero disculparme con usted. Realmente me fui un poco, me excedí. Lo que pasa es que yo soy psicóloga y estoy haciendo un estudio sobre el comportamiento humano en situaciones límites, en situaciones extremas, le dice. Así que le ruego que usted me perdone, le dice. Y se para el weón y grita a toda boca, ¡500 lucas, weón! ¡Ay, puta, que weón! Don Charlie, habían dos abuelitos, 87 y 85 años respectivamente, habían sido compañeros de curso de Bocate. Oye, este, güey, como Fernando se sentó lejos, me agarra a mí, güey. Oye, y fueron a celebrar sus bodas de diamante. Venga, entonces, 60 años de matrimonio. Y se fueron a una casa de esas de citas, como lo llamaban antiguamente, no motel, como lo llama ahora Alex. Y estaban ahí, y dije, vieja, ¿te tomaste la pastilla? Sí, me hice una tortilla, le dice. El viejito. Entonces se sacan las placas. ¿Sacaron la placa, vieja? Permiso, la bajada al lado de la tuya. Cuidado. Que... Sacaron las dos placas, se sacan la ropita, el viejo, y empieza. Vieja, 60, 70. ¿Qué? Decía la vieja. Vieja, sí. 60, 70. 90, 100. Y el viejo seguía ahí. A los 10 minutos, vieja. 60, 70. 90, 100. Sí, bueno, estaba medio choreado el viejo con la, ya rato con la weá. Vieja, 670, 90, 100. Se aburrió, bueno, agarró la placa y se la puso. Vieja, te estoy preguntando si se siente, si te entra. La vieja agarró la placa y... Y yo te estoy diciendo que no entra bien. Ha ha ha.
Estos eran unos trabajadores chilenos que estaban tratando de hacer una ruta de acceso de Bolivia hacia el mar. Y de repente estaban así todos los compadritos ahí, así, vamos para arriba a trabajar, así, tanto ya, compadre. No, sí, sí, así, vamos todos. Sí, sí, hoy hace calor acá, weón. Este guata, weón. Ya, ahí están, sí, pero si vamos para arriba, aquí hay que construir para allá, y eran como 40, bueno. Sí, oye, gane partido, ¿qué pasa? Sí, aquí hay que tirar, sí, weón, y tanto, aquí vamos a tirar acá. Vamos a trabajar así, guau, guau. Y vamos a trabajar, pa, pa, pa. Y vamos a trabajar, ya pongamos a trabajar acá, guau, pa. Una lámpara. ¿Una lámpara? Ya, cacha, no es una titera, weón. No, weón. Una tetera, es una lámpara, weón. Es una lámpara, weón. Es una lámpara, weón. Y agarran la lámpara. Oh, ¿verdad? Una lámpara, weón. ¿Y qué? ¿Y qué esta, weón? Weón. Y sale un genio, weón. Y el genio así. Y claro, mi mujer es más grande que la concha de tu madre. Ay, dije, y dicen, ya, les voy a conceder un deseo a cada uno de ustedes. ¡Ah! ¡Cachaste un deseo a cada uno! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¿Qué deseo? ¿Qué deseo, weón? Oye, weón, convierte en la conda tuerta. Ya, así grande con la tuerta. ¡Ah, ya, ya! Quiero ser grande, así los labios gruesos, así. Y grande, así como musculoso. Andan 2 metros, y 25, 28, 30 centímetros toda la weá. Grande, weón. Bueno, ya, y de repente. ¡Quiero que chuche! ¡Mira cómo quiere! ¡Mira cómo quiere! Ya. Chao, bueno, vamos, tranquilo, ya, yo quiero lo mismo, yo quiero lo mismo. Chao, ya, igual, pum, pum, pa, pa, pum. Y también lo mismo, y todos los güeyes empezaron a repetir la misma, güey. Ya, todos los güeyes quedando negros para atrás. Oh, sí, güey, ya, sí, güey. Había uno que hablaba normal porque quedó con la voz igual. Pero no, y de repente, y no, y todos los güeyes, y llegan hasta el número 89, el 40, y el 40. ¡Cacheta! Estaba cagado la risa, el güey agarrándose la mata así. ¡Uy, muerto cagado la risa! Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué tú te estás riendo? Es que yo deseo que todos estos güeyes vuelvan a estar como estaban. ¿Dónde la polera de Edo Caro hoy día? A ver. Estoy bien. Bueno, T-Word.cl, mi oficial. ¡Gol! No, T-Word. Bien. T-Word.cl. Luego llega un tipo a la casa, 6 de la mañana. Está medio pufifo, bueno, a esa hora venía hecho mierda ya. Sí. Luego estaba en la huerta, bueno. La escalera, intentando no hacer ruido. Abre la puerta del dormitorio y está ahí su hermosa mujer. Acostadita ahí, semi desnuda. Babeando. Este güey se sienta al lado de la cama y la mira y la empieza a acariciar la espalda. Y la vieja. Acariciaba, le sacaba los platos. Hacía cariñito. Iba bajando hasta sus glúteos. Y la vieja. El tipo empezó a acariciar los glúteos con mayor dedicación. Empezó a mover la vieja. Empieza una caricia y realmente la señora empezó. La caricia. Empezó a. Se cambió de posición. Salió las piernas. Empezó a gemir un pequeñito. Bueno, se pasó para el otro lado.
Se cambió para acá, el weón empezó a... Mi hija estaba de guata, así que la levantó un poquito y empezó... Ah, bueno. La señora Gustavo. Saludo a mi mamá que me está viendo. Parecía... Y así. Fui a por la otra cena. De nuevo volvió. Volvió, le sacó todo. Me dio vergüenza esta weá. Ya que estoy excitando, bueno. Y Juan se devora al lado, weón, y se sienta. Y la mujer queda así. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ya. Ya aquí, weón. Ya. Ya aquí, weón. Ya encontré el control remoto, duérmete, mierda. ¡Bravo! ¡Qué tal, weón! Yo pensé que era ese el de la mujer que reclamaba que el marido no la pescaba. Entonces va donde el doctor y dice, doctor, mi marido no me pesca, no. Yo en la noche me pongo negligé, me pongo vestido negro, no me pongo el escote, me maquillo yo para él y no me pesca, no me hace el amor, no me hace ni una buena, no me da besos, no me toca, no me acaricia, o sea, no sabe hacerme mujer feliz. ¿Se da cuenta, doctor, o no? Dice, bueno, es difícil lo que está haciendo su marido, a ver, sáquese la ropa para ver si está bien equipado. Saca la ropa, papá, papito, ¿estáis bien, guaya? Ya, viste, ya, no quiero echar el pecado, viste, ya, se viste, ya, ¿y qué puedo hacer? Bueno, ahí te he puesto desnudo al lado de él, pero doctor, si ya le dije, yo me acuesto con mi negrillé, me pongo el vestido, el manquillo, me aliso el pelo, me pongo zapatos colorados, me hago de todo para poder estar adecuada para él y no hay nada, no hay caso, no hay ni una, no me hace ni una guaya. Y es lo único que hace ahí, lee las crónicas de el no sé qué weón, que el Grey, pura weón, ¿sí? Y el loco, los libros del Sergio, que el Pinochet, que la weón, y pura weón, y no me pesca nada. Desnúdate, acuéstate al lado de él y desnúdate. Entonces así, cuando esté leyendo, te va a ver desnuda, y así, así como te acabo de ver yo desnuda, y se va a tentar, y se va a ir encima tuyo. Voy a tratar, doctor, pero yo no sé qué va a pasar, pero voy a saber hacer lo que usted me dice. Se va, compró en el supermercado, echó todo, comida afrodisíaca, la asustó todo en un cambucho y partió. Y llegó a la casa, llegó a la casa, ¿ah? se desnuda ahí, ¿ah? Y se queda así en la casa. ¿Ah? ¿Ah? Y en eso llega el marido, viene con pijama, se acuesta y solo la vieja ni la pesca, agarra el libro. Yo le caí los chistes, mano. Y ella al lado. Rayó el muro, weón. Y él con... Estoy leyendo. Y él, sintonizando. Cambiaba la radio. Y mira, se la ve para el lado, la ve desnuda. Chucha, la mujer, pero ¿cómo se está resistiéndose tanto? Y abre un poquito más la pena. Y que yo mira y la ve así, media, así como las piernas separadas. La mano. Sigue la mano. Le mete la mano ahí. Gracias. Oh.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad del juez de Eduardo Fuentes. ¡Un aplauso para Eduardo! Es que ustedes no le ven la ternura. Sí. El libro era una fábula, claro. Sentimos el juguito. El libro es fábula. Perdón. ¡Rudy Rey! ¡Rudy Rey! Llega una mujer al confesionario. Padre. ¿Sí, hija? ¿Te escucho? Te escucho. Padre. Tengo un problema. ¿Problema? ¿Qué? Ay, que tengo un problema. Pero hija, estás aquí en la casa de Dios. Confía en mí, cuéntame. Padre. Es que me gusta mucho la corneta. ¿Qué? ¿Qué? El pene, padre. ¿Qué? Hija, habla con mucho más cuidado, por favor. Estás en la casa de Dios. Respeta, hija. Pero cuéntame. Sí. Horario para adultos. No sé, padre. Es con ese control remoto. Padre, tengo el control remoto todo mojado, padre. La wea. Padre, hija, yo creo que está mal. Quizás está poseída, no sé, pero está mal lo que estás. Me conformo con un Kiko, padre. Por favor. Hija, realmente no sé qué hacer contigo. Padre. ¿Me puedes salvar? Hoy no, hija, pero si venís mañana a las 5 te hago miedo. Nos vamos a saltar a Alex, que ya viene con su rutina, y vamos con don Fernando Alarcón. Dos vecinos vivían juntos, uno en el segundo piso y el otro en el primer piso. El de que llegaba al primer piso llegaba, se acostaba en la noche a dormir, y llegaba al segundo como a las 3 de la mañana. ¡Adiós, tía Pati! Adiós, tía Lule. Adiós, tía Pate. ¡Bum! Se mataste a la puerta. Adiós, tía Pate. ¡Bam! Y el gallo que estaba abajo, en el piso abajo, se despertaba y no podía quedarse dormido. Todos los días. A las 3 de la mañana el gallo acostaba a las 10 de la noche. Adiós, tía Pate. Adiós, tía Lule. Se caga la ropa. ¡Un zapatazo a la puerta! ¡Otro zapatazo en la puerta! El gallo abajo. Una semana, una ojera tremenda va a la pega. ¿Qué te pasa? Que estás mal, ¿no? Te noto muy cagado. Un compañero de trabajo. Lo que pasa es que tengo un vecino en el segundo piso que llega a las 3 de la mañana. Se empieza a empelotar. Tira la ropa por todos lados, tira un zapatazo, tira otro zapatazo y no me puedo quedar dormido. Habla con él, pues. ¿Pero cómo hablo con él? Pide permiso, no venía a trabajar en la mañana y habla y lo afronta. Pues te esperó que fueran como a las 11 de la mañana, golpeó la puerta de la pieza. ¿Quién es? El vecino del bajo, el primer piso. Pase. Oiga, vecino, pare el huevo. Todas las noches llega a las 3 de la mañana, se empelota, tira el zapato con la mano, tira el otro zapato, y yo no puedo dormir. Disculpe, señor, le dice, la verdad es que no, mi conciencia ha sido grande, mi irresponsabilidad absoluta. Le prometo que nunca más lo voy a hacer. A partir de hoy día.
Pucha, se agradece. Llegó contento al trabajo. ¿Y cómo te fue? Hablé con mi vecino. Po. Ya no lo va a hacer más. ¿Viste que había que hablar con él? Claro, sí, que hablando se arreglan las cosas. Se acuesta en la noche, a las 10 de la noche, y llega el vecino a las 3 de la mañana. Adiós. 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 Saca la cuestión. Agarra un zapato. ¡Pa! Y se acuerda y dice, ¡pucha! Mi vecino del primer piso me pidió que no me tire a uña, puta. Como a la hora, si te puedo romper la puerta. ¿Quién es? El vecino del primer piso. Uy, disculpe, vecino, que mi respuesta es, no, no, quiero saber cuándo Chucha va a tirar el segundo zapato para quedarme dormido. Profe. Oye, un curado, mi compadre se había quedado tomando con varios amigos y ya se lo había pasado, ya estaba más que chispeado, cañoneado. Y le dice, oye, bueno, si en la casa me van a sacar la cresta, weón. Yo no me quiero ir, tenéis que irte, weón, a la hora que me van a sacar la cresta, weón. Pero llega con un regalo, weón, soy tonto. Llega con un regalo, una weón que ella se sienta exótica, weón. ¿Te exótica? ¿Y a dónde venden weón exótica? Hay en la esquina, hay una weón exótica, weón. Ese weón le dice, pero weón, yo estoy encantado de invertir en eso, weón. Porque yo quiero llegar a casa y no me reten, weón. Hay que comprarte algo, y entra y hay una tienda, me van a decir, de esta, mira, entre porno y weá exótica. Porno exótico. ¿Qué le puedo llevar a mi señora en este momento para que no exista ninguna perturbación a mi estado de salud? Bueno, llévele algo, le dice algo que llame la atención, que ella se sienta bien, que ella se sienta femenina, que ella se sienta como, así como coqueta. ¿Y qué es eso de esa weá? Porque ya está, sería algo. Y le dice, llévele un negligé. Me acordé del negligé. ¿Y qué es esa weá, negligé? Mira, le dice, esta es una pieza completamente transparente. Entonces, cuando usted se la regale, ella se va a sentir bien. Si se la guardara o no. Y es transparente, mire. No sabía ni una guaca, así, pues, bueno, verdaderamente era bien transparente. ¿Y cuánto en esa guaca? Mire, esta vale 500 mil pesos porque es seda transparente. ¡A la cagó la guaca! Llévela, guaca, en agua. Y se la lleva. Llega a la casa, weón, y la vieja le abre la puerta y dice, mira con... Y luego le muestra la caja. ¿Qué voy a decir, weón? Mira, cállate, weón. Mira el regalito de desaigo, de amor. ¿Te cachai? Me tuve a tomar con los amigos para tomar una decisión que regalarte, weón. Y esto es lo que te traigo, weón. Oh, y la mejora lo viste, güey, y se va para arriba, a un segundo piso, al baño que tenía, se pone la baja y lo encuentra espectacular, se veía entera, pues, güey, era transparente. Si me lo quiero y ocupar hoy día, si este güey está curado, hijo. ¿Qué saco para ponerme esta güey si el güey está más borracho que la cresta, güey? Bonito regalo, lo voy a guardar con güey, voy a dejar así nomás en pelota, ni a cachar, güey. Si quiere hacer algo, lo hacemos, pues. Y baja la weona en pelota, con la escala, weona, ah, para que no se puedan creer que viene con la weona. Y baja así la weona. Y el weón le queda mirando. Dice que me cagaron, dijo weón. La weona me costó 500 lucas, weón. Y ni siquiera la plancharon. Siguen llegando chistes que nos mandan ustedes. Mauricio Fuentes nos acaba de hacer llegar este chiste desde Valparaíso. Si es Fuentes, debe ser bueno. Debe ser de los buenos de Valparaíso. Dice que... niño peculiar. El niño peculiar. ¿El niño para qué? Peculiar. El niño... Los papás no tenían dónde matricularnos. No tenía... Había quedado fuera porque se habían trasladado de ciudad y no tenían dónde matricular. Entonces la única opción le dice, mira, Pablito, tú y tu fiel amigo Guagua Tonta,
Porque justo estaba ahí. Y en esta oportunidad, Juan, justo estaba ahí. Ustedes dos van a tener que compartir este año un colegio bien especial, porque tú ya sabes que aquí no hay matrícula en los colegios adecuados para ti. Entonces tú y Guagua Tonta se van a ir al internado, señoritas. ¿Mamá? Le dije, tú sabes, mamá, que es muy difícil, porque yo soy hombrecito, mira, tengo pitín. Guagua Tonta. Sí, yo sé que ustedes son niñitos y todo, pero por lo mismo van a tener que tener mucho cuidado, van a tener solo compañeritas. Es un colegio donde van solo señoritas, todas inocentes, todas cándidas, vírgenes, como público de programa de televisión, como las chicas que estamos viendo aquí, por ejemplo, en la primera fila, inocentes, vírgenes, cándidas. Entonces, ellas no están acostumbradas, ustedes no se pueden sacar la ropa, no se pueden desvestir, nada de eso, porque ustedes con sus cositas pueden perturbar, turbar, o más cosas todavía a estas pobres e inocentes niñas. Así que van a tener que aguantar nomás, solo un año, quedan 8 meses de clase, por favor. Mamá, ¿entiendes el sacrificio que hace tu padre para darme una buena educación? Que no necesito porque soy muy peculiar. Pero de todas maneras, acepto el desafío. ¿Cierto, Guagua Tonta? Y parte los meten en el convento y en el internado, señorita. Ahí estaban sentados, dos jóvenes, súper ordenaditos, pues los tenían adelante, al lado de la profesora y todas las compañeritas. De, ¡oh! Paulito, el niño peculiar y su fiel amigo Guagua Tonta. Y con que querían así como, ¡ay! Vamos, ¿quieren ir al baño? Yo lo acompaño. Todas querían cachar qué tenían ahí. Y justo un día en el recreo, por afuera del colegio, del internado, señorita, va pasando un degenerado. El loco Charlie. Iba pasando el loco Charlie, güey. Un famoso degenerado que se había escapado del manicomio que había ahí en el pueblo. Y el loco Charlie, man, sale a la calle. Está caliente el loco Charlie. Ven, perrito, ven, perrito. Ven, gatito. Puta, ¿dónde voy? ¿A dónde? Y andaba mirando por todos lados, ¿eh? ¿Dónde? Y va pasando así, justo por afuera del internado, y siente voces de niña. Risa. Juguemos en el bosque. La. ¡Oh, pare! Voces de mujeres. Mónica. Que eso era el llamado de la selva que él sentía cada vez que se excitaba. Esta es la mía, man. Cabrita. Empezó a tomar así por el muro. Chucha, no veo nada, están tan sola. Están jugando a la ronda, man. Uy, hay dos cabros chicos, cabros peculiares, ya no importa. Y justo había un hoyito ahí entre medio, empieza a mirar y las ve. Voy a aprovechar el agujero y les voy a decir, niñas, vengan. Van a venir, se van a encontrar con Don Pepe. Y ahí, lo que sea, compadre, yo estoy el loco Charlie, weón, estoy degenerado, pa. Y empieza por entre medio del ladrillo. Aceite. Para facilitar el traslado. Y logra. Y estaba el muro así y se asomaba así tanto por el otro lado del muro. Y él empieza, niñas, niñas, vengan. El tío Charlie está aquí, vengan, niñas. Y todas las niñas, juguemos. ¿Escucharon? ¿Escucharon al tío Charlie? Vamos a ver. Ay, vamos a mirar, a ver qué onda. Ay, bueno, vamos. Y parten todas. Y llegan y se encuentran con esto asomado en el muro para adentro. Claro. Bueno, ¿qué es esto? Ay. Ay, qué miedo. Ayondo. Pim. Y viene otra más. Ay, ¿qué esta cuestión? Qué cosa más rara. Nunca había visto en mi vida. Y todas eran mayores de 18 años, por si acaso, no se van a pasar rollo. Eran repitentes, como no se pasan rollo. Y venían todas las niñas mayores de 18 años, pero inocentes y vírgenes, a ver esto. Entonces alguien, ay, ¿qué es esto? No sé lo que es esto, ¿qué será? Chiquillas, eran todas mayores de 18, ¿sí o no? ¿Ustedes se acuerdan del chiste? ¿Cómo, tu nombre, pirata? ¿Ah?
Luna. Luna, de hecho, dice... Ay, preguntémosle a Pablo, el niño peculiar. Él nos puede ayudar a saber qué es esto. Pablito, Pablito. Voy, Luna. Guaguatón está de... Aparte, chiquillos, ustedes saben, por favor, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? Es sencillo, señoritas. Esto que están viendo ustedes es la manifestación externa de los cuerpos cavernosos de un pene. La parte distal del muro se llama grande. Esto que estamos viendo ahí, que se llama el ojo de sondera, según algunos. También conocido... También conocido como el amigo de Flacus Bigotti, solo un ojo. También conocido como el tuerto. También conocido de muchas maneras. El casco de bombero. Es muy sencillo. Esto que están viendo, queridas niñas, se llama pene. Luna, decía. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. ¿Pene? Sí, un pene. Nada nuevo para nosotros, Guaguatonta, vámonos. Se va el niño peculiar con Guaguatonta. Y la niña dice, ¿y qué hacemos con esto? Y luego echarle al otro lado. O sea, ya no la ama. Y con la excitación... El tamaño no permitía que lo sacaran. Y Luna dice, yo creo, amigas, que como no sabemos qué podemos hacer con esto, tenemos que llamar a la directora. ¡Directora! ¡Directora! Y sale la directora así un tonel, pobre. Dinero. Y la directora tenía buen ojo y cacha así como a los 200 metros lo que había asomado. Sumen. Va corriendo. Cuidado, niña, que puede llorar. Va corriendo. Y llega y se para delante del... ¡Basta! Separaos, niña, alejaos, poneos un cambucho en las caras. Adiós, tía Patti. Adiós, tía Luli. Adiós, todas las tías de aquí. Fuera. Esto que está aquí es tremendamente peligroso. Esto que estamos viendo aquí es un arma de doble filo. Esto que estamos viendo aquí es el principio del desorden y del caos y de la aberración moral. Tía Luli, tráigame una tijera. ¿Qué está diciendo, directora? Yo sé que usted tiene una en el bolsillo. Tráigame inmediatamente esa tijera. Lo que va a hacer usted es criminal. Lavo mis manos de sangre inocente. Y le entrega la tijera. Pues está aquí. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Esta cuestión no se va a quedar aquí. Lo voy a hacer, niña. Y este sacrificio lo voy a hacer por ustedes. Último día, nadie se enoja. Último día, nadie se enoja. Adelante, Don Carter. Don Carter. Bueno, Don Carter. En un bar dan las 5 de la mañana y había dos curaditos que ya no daban más. Y entonces viene el mozo, le dice, señores, se tienen que ir porque nosotros nos tenemos que ir a la casa, tenemos que cerrar. Pues es que le dice, no, yo no me atrevo a llegar a esta hora curado, donde dice, mi mujer me mata. El otro, yo también. Puta, ¿cómo no nos vamos a poder quedar aquí? Bueno, ustedes son clientes habituales, dice, quédense aquí adentro, le dice, ahí hay un sofá, se la arreglan entre los dos y nosotros mañana le atamos la cortina y se va. Ah, ya, muchas gracias. Y los buenos se van, quedan solos y un sofá. Entonces, compadre, dice, el sofá este es muy delgadito, pero nos ponemos de lado, weón, si somos amigos, somos cuánto tiempo, estamos curados, la weá se dobla y así que no va a pasar nada. Y se acomodan en el sofá los dos, tranquilo ahí, y se ponen a dormir. De repente, como a la hora, uno despierta y dice, compadre,
¿Le duele la cabeza? No, no es eso. Para nada. Ya, entonces lo meto entero, güey. Gustavo Becerra. Último programa de Charlie Black. Un aplauso para él. Último día de clases en México. Pues niños, yo quiero que todos ustedes ahora nos digan los buenos deseos de último día, ya que se va Eduardito. Entonces vamos a despedir este último día de clases. Entonces, ¿cuáles son tus deseos, Charlicito? Bueno, mi deseo es que en el mundo los papás no dejen de hacer tantos hermanitos. Bueno, ¿qué otro deseo? Mónica. Ah, bueno, pues, mis deseos es tener un gran corazón para querer a toda la humanidad. A toda la humanidad. Sí, me parece muy bien. Bueno, yo, Isabel. Bueno, mis deseos es tener unas manos grandototas, para acariciar a todos los niños que están sufriendo en estas fechas y para que no se sientan solos, que haya cariño. Atrás, semana, Evo. Bueno, yo deseo... La voz de Edo. Que junto con las manotas, de que Isabel me preste las manotas para tener así un pene y que me acarice mejor la pajota. Ya. Venga, bueno. Se lo tomaron en serio este último día, weón. Y eso que estamos recién a miércoles 4:25 la tarde. Adelante, don Edo Caroe. Estaba una monjita haciendo aseo en el... En la iglesia, pues, bueno, ahí donde hacen el sermón y todo eso. Estaba limpiando el podio. El pulpito. Y estaba ahí haciendo el aseo la monjita y sacaba el polvo del asiento y miraba a Jesús que estaba ahí. Mira. Y de repente se aparece Drácula, ¿no? Detrás de una de las butacas aparece Drácula. ¿En serio, weón, está Drácula en la iglesia? Y la monjita así se da vuelta y se asusta. Y Drácula le dice: te voy a culiar. Y la monjita saca una cruz y le dice: ¡atrás! ¡Atrás! Por donde queráis, monjita. ¡Ay, Dios! Ay. Estamos en la noche de Viernes de Humor sin Censura, de mentiras verdaderas. Escúchame muy bien. Playa, campo, da exactamente lo mismo donde estés. ¿Sabías que tu ISAPRE cubre tus enfermedades y dolencias en todo Chile? Cualquier cosa que te pase en las vacaciones, acuérdate que cuentas con tu ISAPRE. Por ejemplo, no falta el que se queda dormido en el sol y termina con una insolación y hasta ahí no va a llegar a las vacaciones. ¡Adelante, Edo! Muchísimas gracias a todos los amigos que están escribiendo y mandando mensajes a través de la cuenta en Twitter, @mentiraslared, de todo corazón. Se los agradecemos cada noche. Oye, ¿se han dado cuenta que estamos empezando el verano y ya hay uniformes escolares en las tiendas? ¡Qué pena! El verano es así, corto, así que aprovechalo al máximo con Entel y contrata el plan multimedia red de 23.990 pesos mensuales con 840 minutos a internet móvil para navegar todo lo que quieras. Además, llévate estos equipos a costo cero pesos cuota inicial y por si fuera poco, obtén el doble de minutos por tu plan por 3 meses. Entel, vivir mejor conectado. Entel con nosotros desde el primer día. Aprovecho de agradecer también a Entel toda la confianza que han depositado en nosotros desde el primer día que empezamos con este Mentiras Verdaderas, que por supuesto va a continuar. Ya se incorpora a la conducción de este programa Jean-Philippe Cretón. Vamos a vivir días ahí de transición.
con... ¿Cómo que? Va a venir la próxima semana a usar los peitos, se hace cargo del programa, pero el programa continúa. Así que queda en buenas manos. En esta hora... Agradecer y expresar mi gratitud por tantos años, por el trabajo, por todo el amor que me ha entregado. La tía Luli. Pero cachamal. Chao. Con... Ya, le escuché. Deja escuchar cómo se escucha. ¿Qué es lo que ellos? ¿Qué es lo que ellos? ¿Y yo qué es? ¿Qué es lo que ellos? Alex Vázquez. Vamos, chiste. Alex Vázquez. Hay una familia. ¿Qué es lo que ellos? Matrimonio. Matrimonio. Terrible, degenerado, güey. Jimmy Manju. Cochinos, po, güey. De la palabra cochino, así con letras mayúsculas y con sombra, así. Cochino. Sombra, güey. Una noche de amor, los dos, güey. Dos cochinos, po, güey. Cochino. Hacen el... Uno para abajo y el otro para arriba. 69. Y empiezan el acto sexual y se siente la conversación, ¿no? Y el compadre que está acá... empieza... Oye, tío, padre. No. Oye, vieja. Sí. Oye, vieja. Y la vamos a estar... ¡Dime! ¿Supiste la parada de carro que le hizo el presidente Leo Morales? Pues bueno, así debió ser siempre. Oye, ¿supiste que el Eduardo se va? ¿Tú sabías, cierto? Sí, oye, ¿cómo sabéis tanto tú? Es que hay un pedazo de diario aquí metido en la... ¡Ya! 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 ¡Ay, Dios! Don Fernando Alarcón. Venía por el desierto un negro y un blanco exploradores. Venían muertos de calor. Venían todos cagados. Y venían cantando, adiós, tía. Adiós, tía Mati. Y el otro le decía, el blanco le decía, si la letra no es así. No, ahí que hay un pelotudo que se enoja por lo que está en la letra así. Bueno, no importa. Iban avanzando cuando de repente por el desierto. Se quedan cantando, ¿eh? Adiós, tía Luli. Cuando de pronto miran a lo lejos el blanco y dice, ¡oh! Vi una banda de bandidos. No puede ser, ¿qué es lo que son? Y unos beduinos que venían en patota, por ahí. ¿Qué hacemos? Dice el blanco al negro. Desnudémonos y enterremos la ropa en la arena y nos disfrazamos de estatua. Y el negro se queda así y el blanco así. Y eran puras beduinas. Y la jefa queda mirando al negro y al blanco y dice, ¡a tomar leche! Y van todos hacia el blanco porque le dieron una tremenda parada. Y al negro no dieron ni pelota. Y el negro le dice, tomando leche. ¡Al rica fe, rica fe, rica fe! Bueno. Estaban dos amigas en una esquina, estaban conversando. Y bueno, y como te ha ido, viene una cháchara total. Y de repente una mira a través del hombro de la otra y le dice, mira, quédate quieta, weona, que viene la tía Luli, weón.
la canción. El chico empieza a tararear la weá. Ha sido tía para ti. Esa weá ha sido ya la weá del día. Entonces me dice, oye, pero esa weá, ¿sabes que se va a venir a meter aquí, weón? Y no la pura weá, porque esa weá, te apuesto que nos va a contar que, por Dios, que le ha cambiado la vida, weón. La weá es soberbia, weón. La weá es pesada, petulante. La caga y mira y viene para acá, con su madre, weón. Ah, yo no la soporto, weón, que ya te vas con esa weá y se va una weá. Puta, y la deja sola, weón. No alcanza a salir y le dice, hola, le dice, ¿cómo estás? Pues, weón, le dice, hola, le dice, weón, chucha, me cago en la otra ya, y apretando raca la otra. Otra, weón, es una, weón, quizás, ¿qué me va a contar, weón? Y empieza, oye, pucha, qué rico verte, tanto tiempo que no te veía. Mira, y tú cómo me ha cambiado la vida, oye. La persona, weón. Fíjate que tú subiste que me casé, weón. Sí, no, fabuloso, le dice la weón. Fabuloso. Sí, fabuloso, le dice, me casé. Y además, mira, mira lo que es la vida, un millonario, weón. Fabuloso, le dice la weón. Sí, le dice, mira, ese auto que está ahí, me lo compró él. Puto, un tremendo Mercedes. Fabuloso, le dice la otra, de verdad. No, y además me compró, de un edificio de apartamento, me compró 3 departamentos. 2 para arrendar y 1 para mí. Fabuloso, le dice la abuela. Y le empieza, mira, ve ahí este collar que tengo aquí. Este collar me lo compró y le hace juego con el anillo, con los aros y todas estas cadenas que tengo aquí, del mismo material, oro puro. Fabuloso, le dice la abuela. Me ha cambiado la vida, terrible, güey. ¿Y a ti cómo te ha ido? ¿Te ha cambiado la vida? Sí, le dice, a mí también me ha cambiado la vida, le dice. ¿Te acordáis que yo antes a todo decía, me importa un pico? Ahora digo, fabuloso, güey. Fabuloso, fabuloso, fabuloso tu chiste. Fabuloso, fabuloso. Y amigos, música, humor, atracciones, interacción, filosofía, psicología es lo que encontraremos durante los próximos 45 minutos. Aquí está el show del señor Rudy Rey. Bueno, siéntale un poquito más. Bueno, Eduardo, primero quiero saludar a toda la gente del norte de Chile, a los amigos de Escondida y de Negrete, que nos mandan, te mandaron muchos saludos. Grande saludo. Y una chiqui, una mujer, me mandó un regalo para ti, musical. Y lo tengo guardadito con mucho respeto. Qué miedo. Y con mucho cariño. ¿Ya? Soy animador y por aquí paso Valentina Ron. Voy al barrio El Golf y a la geisha le hice una. Ay, 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 soy más calentón. Y a la cordero le doy con un par de ron. Déjame de weón, pero no se te va una. Quisiera ser un juez para tomar esa mujer y meterla presa. Y hacer piruetas con el colchón sobre la mesa. Oh, pasar la noche entera. Dururín, durín, un juez para quitarle a Piñera su fortuna. Y al violador yo cortarle la... La gente me señala, me apunta con el dedo, me dice ahí va la loca, la buena pa'l hueveo. ¿Qué más me da? A mí me importa un bledo. Soy maricón, pero tengo dueño. Así me dicen buena Nati, mi media les agobia.
la culpa. Si esto me gusta o me disgusta. Vamos, chicos, conmigo, vamos. Si me gusta por aquí. Y no es el que yo decido para mí. No es primera que se salta en la cara, weón, ¿ah? ¿Sí? Seguimos con más chistes. Estamos en la noche de viernes de humor sin censura. Seguimos con Don Carter. Don Carter. Este es un recuerdo que me pidieron los cabros de la Universidad del Mar. Que la han pasado como las huejas. Me escribieron, me pidieron Don Carter, me pidieron un chiste. ¿Ya? Ya que estamos con la tía Luli tenía una hija, güey. Y eran como las 4 de la mañana y no llegaba la hija de la tía Luli. De repente llega la cabra desesperada, güey. Y le dice, mamá, por favor, le dice, llévame a un gínico psiquiatra. ¿A un qué? A un gínico psiquiatra. Y digo, ¿por qué? Porque cada vez que me meten el pico me vuelvo loca en eso. Así que fue el recuerdo para los cabros. Horario para adultos con Don Carter. Oye, saludo grande a los estudiantes de esa ciudad. Son las 10 de la mañana. Saludo grande a todos los estudiantes de Chile también. Qué bueno. Sí. Charlie, que tiene como 20.000 estudiantes en la familia. Tengo uno ahí, anda, metido ahí, muy amigo de la Camila Vallejo, el mayor, José. Dele nomás, compadito, dele. ¿Sí? ¿Dele con la Camila? Sí, no, no, dele con la Camila. Luchando el hombre. Oye, este era un guasito, allá de Longaví. Y había vendido unas bestias, ¿no? Unas bestias, unas vacas, unos alazanes. Entonces tenía un billetito. Y quería ir donde la tía Luli. ¡Ya, mira! ¡Aló! Y aparece la tía Luli así bien arreglada ahora con un pañal. ¡Hola, Clemente! ¿Cómo estás? Aquí tengo alta plata, así que voy a ponerme la tonta más buena, así que tengo buen culo grande y que me enseñe una cuestión que nunca me hayan hecho. A ver, dijo la tía Luli al Clemente. ¿Te sabe el vuelo del ángel? Sí, me lo sé. ¿Te sabe los pollitos para atrás? A mí me lo sé. ¿Te sabe la tortilla coja? Sí, también me lo sé. La tortilla coja. La única cabezona también me la sé. Me la sé toda esa. ¿Qué es esa? Clementito, ¿te sabe el 69? ¿Cuál es ese? ¿Pero te lo sabe? No me lo sé nada. Ya, quédate un poquito. ¡Pati! Y viene la Pati. Ya, llévate a este caballero que no sabe ser el 69. Ya, pues yo lo llevo a su pieza, la última pieza a la izquierda. Donde la tía Luli. Ya, sáquese la ropa, caballero. Ya está, pues. Saca los pecofiles. Los pecofiles. Saca los pecofiles. La chalupa, la camisa de Mario Ramírez. Echó un poquito de... Mario Ramírez. Rodrigo Flato, baño y... En pelota. Y... Gánese, le dijo así de espaldita. Gánese. Ya está. Y ahí sale el hombre así, tipo Charlie. 37 centímetros y medio ahí. De guata. De guata. Sin contar el ombligo. Llega la niña, que entre paréntesis, yeah, se iba comido unos porotitos granados recién hechos del día. No, Charlie. Con alcachofa. Iba tan bien. Bueno, pero ella pasó nomás y se fue y se ganó en posición invertida. Ya, haga de plano general en esta parte, señor director. Y empieza, weón. ¡Ya! ¡Charlie! ¡Ya, hombre! Y el otro tenía aquí una cosa. ¡Ya, Charlie! Tenía el túnel. ¡Ya! Con una mezcla de Charlie. La chica, una weá rara.
Y de repente, con tanto manejo, que le empezaron los retortijones a la niña. ¡Ya! Sí, no. No. Retortijones se dice, esa es la palabra. Y empieza, y a lo mejor... ¿Qué quiere que le suavice este güey? Y a lo mejor... ¡Ya! Que en toda la cara el hombre. ¡Uy! 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 Y la otra. Y todavía termino. Y a la mejor parte, no aplaudo todo. Y ella siguió. No, perdón. No. Disculpa un segundito que está un poco mal del estómago. ¡No, no importa! Siguió el movimiento. Y se le sale otro. Uy, vos querías sacar la cara para el lado para respirar un poco de aire puro. Entre alcantarilla y Sancho Boirío. Perdóname, guachito, que estoy mal de la guata. Ya. Se le sale otro más larguito. Ya. Y entonces no aguantó más el hombre. ¡Ya! Se paró el weón. ¡Me aburrí! ¡Los otros 66 tiras de la abuela, conche! Fue un aporte a la cultura de Charlie Badulaki. Sí. Te dije, escribe un libreto flojo y mierda. Nos preguntan de dónde, por qué no ganamos el Fondart, esa explicación. ¿A quién me sientan aquí? Ahí le echa la culpa a Don Carlos. Adelante, Don Gustavo Becerra. Cordillera de los Andes, nuestra ave, el cóndor. Nacional. Claro, con su vuelo majestuoso. Es un loro. Es el Matías, güey. Adiós, tía Pati. Y de repente vi un canejita ahí. Corriendo ahí. Entonces. Desprendimiento. Hacia abajo. Abriendo toda la ala y. Y llega así, va, está a punto de cazar al conejo ahí, con la, agarrando con las patas, y de repente aparece el puma chileno. Y salta también el puma agarrando al conejo. Y el cóndor mira para el lado y empieza a latir más rápido para tratar de agarrar al conejo. Para agarrar al conejo. Y lo agarra el puma, y lo agarra el cóndor y se empiezan a tirolear al conejo, muchachos. Y tiran el conejo para todos lados, lo tiran para arriba, abajo. Tiran el conejo para arriba, abajo. Oye, oye, para, weá, conchetumare. Conchetumare. Y el cóndor también se va a dar, ¿qué? ¿Qué te pasa, conchetumare? Me estáis mostrando los dientes y ay, vos me estáis mirando feo que aquí. Deja, suelta el conejo, que suelta los bollos, yo primero yo lo vi, te creí. Ay, ¿qué? ¿Qué? Ya, weón, no, weón, está weón, no puede ser, weón, ya, cachipun, no, cachipun, si no tenemos manos, weón, no. Soy terrible, Ale. Soy terrible, weón. No, chingamare. Ya, weón. Ya, estamos por la mitad, weón. Ya, estamos por la mitad. Ya, weón. Ya, weón, pongamos, oye, weón, si somos depredadores los dos, sí, weón, tienes razón, weón. No, buena onda, no, buena onda, weón. Oye, si metemos al conejito un asadito. Ya, bueno, ya, un asadito. Oh, está bueno acá en la montaña. Ya, pero aquí esta weá aquí es como un secreto, weón. Sí, como un secreto de la montaña, weón. Secreto de la montaña, sí, secreto de la montaña. Empiezan a comer conejitos, se cuentan su vida.
y tenía una chichita y o se la toma ahí. Se empieza a marear. Tenía una chichita, güey. Se empieza a marear, güey. Y se pone a ronronear el puma. Y como que me dio frío. Y el cóndor también. Y se arroba así como que. Hoy sí, tomaba un poquito y se ponen a hacer cucharitas. Toma con el cóndor. Oye. Oye, condorito. Bien. ¿Qué te, ¿sabes qué? Me entró como que. Se me está parando el. Ah, pero no, güey, pues si somos depredadores, nada que ver. No encuentro nada que ver. Ya, cucharito al otro lado, ya cucharito al otro lado. Hoy que tenés ricas las plumas. Hoy sí, tu pelaje y tus plumas. Oye, puma. Sé que a mí también. Ya, pero no, güey, pues somos depredadores, pues nadie. Sé que, mírame los ojos. Y se miran a los ojos. Ya, pues. ¿Qué te parece si. Fuerte y bueno? Ya, se comunican, hablan más weas. Me quedamos sintetizar. Y llamo. ¿Quién va primero? ¿Cachibun quién me pide? Si no tenemos mano, weón. Ya, yo me pongo primero, dice Puma. Ya. Ya, pero levanta la cola. La cola ahí. Oh, arriba. Y ahí cuando va, saca. Le separa las plumas. Le separa las plumas. Se ve. Limpiadita. Y guau, se lo manda a ver. ¿Quién fue? Se le prepararon, pero. Ya. Ya vos. Condorina, conchetón. Ahora sí me voy a aventar, conchetón. Mira, te voy a ir para arriba, güey, y te vas a aventar, conchetón. ¡No! ¡Pájaro, conchetón! Adiós, tío María. Ya llega un tiempo. Así pues llega a confesarse. Llega a la iglesia y al confesionario. Se sienta y dice, padre, tengo un problema. Me he acostado con todas las mujeres del pueblo. ¡Ah, soy terrible soberbio, güey! Si esa weá la hacemos nosotros, le dice el cura. Soy terrible soberbio, güey. De verdad, padre, si no me trate así, si me he acostado con todo, me he follado todas las minas del pueblo. No te crees, güey, si estoy yo acá en el pueblo, pues, güey. Pero, padre, pero si me estoy confesando, yo necesito que usted me crea. De verdad, si me he acostado con todas y en pocos días se me está cayendo la corneta a pedazos, padre. A ver, güey, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a nombrar un par de minas y si tú te acostaste con ella, bueno, te creo mucho, me decís pin. Y si yo me acosté con ella, te digo toma. Ah, bueno. Entonces el padre lo mira y le dice, la María, acá la de la vuelta. Pin. Toma. El padre se las trae. Aprendió en el bosque. Era el padre de la parroquia de allá. A ver, el padre lo mira y le dice, a ver, la Albertina y la Mariana, acá de la cuadra 100. Pin, pin. Toma, puta. Las tres acá de la lavandería, pin, pin, pin. Toma y toma. Hasta el tipo, ¿no? Estaba como sorprendido, ¿no? Y el padre lo mira y le dice, la Juanita y la nana de la. Pin. Toma, puta. Puta, padre, ya no sé qué hacer, weón. Se ha follado todas las del pueblo. A mí me falta solo mi mamá y mi hermana. Toma, weón. Muy bien. Oye, hagamos lo siguiente.
Nos queda el espectáculo de Edo Caroe, nos falta mucho todavía, nos falta... ¿qué? Rudy Rey. Y una gran despedida. Hacia Luli. Y una gran despedida porque uno de los camarógrafos se va de vacaciones. Ah, Eduardo. Eso sí. Nos separamos brevemente. Ya continuamos. Esta es la noche de viernes de humor. Así es, señoras y señores. No se vayan de nuestra sintonía. Ya vuelve Mentiras Verdaderas. Viernes sin censura. Acá. Y volvemos, señoras y señores. Espero que no se hayan movido de nuestra sintonía. Viernes sin censura. Acá, Mentiras Verdaderas. Adelante, Eduardito. Qué buena esta canción. Dice. Mira, Marito. Saludos grande a los cabros de Santa Fe y también buena onda de ellos. Ok. Muy bien. ¿Se han dado cuenta que estamos empezando el verano y hay uniformes en las tiendas? Oh, el verano es así, es muy corto. Aprovechalo al máximo con Entel y contrata el plan multimedia red de 23.990 pesos mensuales con 840 minutos e internet móvil para navegar todo lo que quieras. Además, llévate los equipos que vas a ver en pantalla a 0 pesos cuota inicial. 0 pesos cuota inicial, escúchate bien, eso que estás viendo en pantalla. Y por si fuera poco, obtén el doble de minutos de tu plan por 3 meses. Entel, vivir mejor conectado. Gracias infinitas a Entel. Acá en Mentiras Verdaderas. Continuamos, habíamos quedado en Eduardo. Nos saltamos a Rudy Rey que viene con su espectáculo y nos vamos con Don Alex Vázquez. Sí. Ah, pero un momento. Antes tengo que saludar a otro gran amigo de la casa, Joao. Joao, está tan flaco que... está tan flaco que ya ni lo veo. Ah, deja a mi prima de lado. Ya, ¿qué le parece pasar un fin de semana diferente con su familia, disfrutando del mejor restaurante de comida brasileña de Santiago? Una exquisita carne a la espada, un ambiente muy agradable, música en vivo. Música realmente en vivo. Y yo. Además, tienen promoción para sábado y domingo, como siempre. Exactamente, una espectacular promoción. Usted vaya, di que va de parte nuestra de Mentiras Verdaderas. Si va, por ejemplo, un grupo de 5, 1, 2, 3, 4, 5, comen 5, pagan 4. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buena. Es muy bueno. Solo digan que van de parte nuestra. Siempre van a tener una atención especial por parte de Joao, mi buen amigo Joao. Joao. Aquí aprovecho de agradecerle también toda la buena onda que ha tenido durante todo este tiempo. ¡Grande, Joao! Yo creo que fue un gusto estar contigo todo este tiempo. Muchas gracias. Te deseo mucho éxito. Se va Joao, que se está despidiendo. Ahora que te gracias, vas, amigo Joao. Sí, vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Joao. Igual te abre ahí. Ya, ya. No le. Gracias, chao. Amigo de Ani, Joao. Vamos a extrañar. Y ahora sí, Don Alex Vázquez. Vamos a cambiar un poquito la temática porque nos llamaron, nos llegó un face que estaba muy, muy arriba, no pasa nada. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte los chicos. No, Dios mío. Ay, no. Resulta que hay tres amigos, uno se llama Eduardo, Filip. Filip. Y Charlie. Los tres conversando, este amigo, en el pasaje. ¿Y cómo estáis, güey? Bien acá, güey. Oye, ¿y vendiste los cuadros de la tía Luli? No. Empezaron a tomarse una cervecita. Empezaron a hacer las torres con las latas. Y uno se sacaban fotos. Ya con Caio le dice, oye, ¿cómo estáis de pega vos, güey? Mal, güey, no, yo también. ¿Sabes, weón? Que si vos vais al África, ¿cachai? Allá cazáis leones, weón. Chiste, weón, vamos a cazar leones. Cazamos leones, weón. ¿Y qué vamos a hacer con los leones? Le sacamos la piel, pues, weón. ¿Sabes cuánto pagan por una piel de león? ¿Cuánto pagan, weón? 5 millones de pesos. Estáis hueando, weón. 5 mil. ¿Cómo lo vamos a ver? Los pescáis, los weones, ¿no? Los dais vuelta. Le sacáis la piel, pues, weón. ¿Cómo están? Está buena la idea, weón. Vamos, vamos. Viajan al África, todo bueno. Acampan al medio del África. Están durmiendo, empezaron a tomar. Al medio. La puta, seguían tomándolo, weón, al medio ahí del África, pues, bueno, carpa, pues, bueno, ¿cachai? Ahí estaban. Oye, ¿qué hago con esta? No, coloca ahí el cuerno, la tía Pate, y al lado no me. Empezaron ahí, los weón.
Tomaron, weón. Al otro día se despierta el primer weón. El Filip. El Filip. Filip. Y ahora el cierre, la weón. Para la cagada, weón. Saca la cabeza. 400 leones, weón, rodeando. 400 leones. Medio de África. Oye, weón, despierten, somos millonarios. Muy bien, Fernando. En el campo llega un cabro chico y dice: ¡Tía Luli! ¿Sí, qué pasa, viejito? ¿Está el Segismundo? Sí, está dentro, pase. Tengo miedo. Y entra. Oye, Segismundo. Sí, ¿qué pasa? Supe que iba a ir a Santiago. Sí, quiero conocer a Santiago, pero tengo miedo. Yo no conozco a Santiago y quiero ir a conocer. ¿Y cuándo vaya? Voy a partir, si Dios quiere, mañana. Y tengo miedo. ¿Y cuántos días voy a estar allá? Unos 10 días, pienso yo, por vacaciones. Y llega Segismundo Vega a Santiago, a la estación Santana. ¿Cómo se llama, señor carabinero, usted, estación? Estación Central. ¡Ah, qué lindo, Estación Central! Y sigue caminando por Santiago. ¿Esto cómo se llama? Alameda. ¡Ah, qué lindo lo de Alameda! Y esto es otro parque forestal. Parque forestal, qué lindo. Y estaba recorriendo y encontraba todo lindo. Y de repente le vienen ganas de echar un metón. ¡Uy, como me han hecho de parar el uña! Echar una cagadita, ¿no? Para el uña. Para el uña, ¿dónde puedo hacer una cagadita, chico? Mira. Prohibido ensuciar el pasto. Sea civilizado, respete la, la forestación. ¿Dónde he hecho una cagadita? Ah, pero tengo que. Ahí te dicen, ¿qué hago? ¿No? Y va a un kiosco y dice, ¿me vende un diario, señor? Y le venden un diario. Ay, te voy a matar detrás de ese arbolito. Ahí no me va a ver nadie. Pone ahora el diario. Ahí abrió el diario. Y hace un paquetito, güey. Lo pone bajo el brazo porque no tiene dónde botarlo. ¿Dónde esta cuestión? Wow. Y va avanzando. Y había un charlatán lleno de gente. Yo no vengo a regalar, yo vengo a regalar, no a vender. La romana precisa. La romana precisa, la romana minúscula que usted puede llevar en su cinturón o en su bolsita para comprobar que cuando vaya a comprar un supermercado o una merced, compruebe el peso del producto que le están vendiendo. Yo no vengo a vender, vengo a regalar la romana, la pequeña romana precisa que usted puede llevar en su cinturón, en su bolsón, quizás en el bolsillo, para que usted compruebe que el peso exacto se lo venden en cualquier almacén en donde usted vaya. Por favor, dice el... Señora, páseme ese paquete, por favor. 985 gramos. Bueno, está dentro de la tolerancia el peso. Felicitaciones al vendedor que le vendió esto, señora. Señor, páseme su paquete. 1000 gramos, exactamente. Hay que realmente aplaudir al comerciante que le vendió esto porque es honesto, realmente maravilloso. Y de pronto se acaba la vista el Segismundo. A ver, usted, páseme ese paquetito. No, yo no quiero entregar ni un paquete. ¡Pase el paquete, mierda! No, la gente. ¡Pase el paquete! 750 gramos. Siempre hay facinerosos que engañan a la gente. ¿Cómo puede usted aceptar que un paquete pese 750 gramos, señor? Es que yo no sé cómo... ¿Vuelto al campo? Segismundo, ¿tú aquí otra vez? Sí, aquí estoy. ¿No estás bien, Santiago? No, no voy más a Santiago porque me dio miedo. ¿Y por qué? Pues ya, pues sí... Allá en Santiago, si no cagáis un kilo, te echan cagar. Ay, profe. Ay, en un lugar de por ahí, la tía Luli le dice algo. ¿Puedes revisar ese nombre? Ese es claro, no, ya, un matrimonio. Están alegando y le dice, mira, ayer te di todas las miradas ahí por haber pensado por el amor y no pasó nada. Bueno, y vos le dice, antes ayer no estaba ahí en la misma y yo quería, y vos no querías ir. Es que si seguimos así, no vamos a jugar nunca. No. Eso le dice. Entonces, mira, hagamos una cosa de eso. Para que lleguemos bien el matrimonio y esta relación que tenemos de tantos años, juguemos con la simbología, bro. Pongámonos de acuerdo en algo.
yo te voy a dar un mensaje, tú captas el mensaje, tú me das un mensaje, yo capto el mensaje, ¿cachai? Pero para no pelear. Pero como que, mira, a mí se me ocurre que si yo, por ejemplo, ando toda chascona, no tengo maquillaje, no me he preocupado de mi vestimenta, no tengo ganas ni una cuestión, evidentemente que no va a pasar nada. Ahora, si tú me veis un poquito más arregladito, ya que ya me veis negro, que me pinté un poquito aquí, podría pasarle, se vos van cachando. Ahora, si me veis bien vestida, pues, weón, y me veis con unos buenos zapatos, con cartera que te viene, pues, weón, llena de joyitas, pues, weón, bien peinada y toda la weón, de todas maneras va a pasar, pues, weón. Buena idea, me dice el weón. Ya, pues ahora dime tú, ¿cómo me voy a dar cuenta yo? Mira, weón, le dice, mira, si yo me tomo un whisky, puta, no va a pasar ni una weón. ¿Y cachai, weón? Así me tomo entre dos y tres whisky, podría pasar. Ahora, si me tomo 10, 15 whisky, no me voy a igual, me dan lo mismo que antes de chacona con este chaval. Ok. Estuvo hace poco instante ahí en el escenario principal y ahora regresa. La gente lo está pidiendo. Tenemos más del espectáculo del señor Rudy Rey. ¡Rudy Rey! I love my sunshine, baby. I love my sunshine again. I love my sunshine. You're not so gay. I love my sunshine, baby. Adiós, me adoré. Adiós, me apagué. El aplauso de Rudy Rey. Oye, Lorena y Nostrosa. Sigue dando vueltas a llegar a la gente.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué más, Felipe? Lo he pasado tan bien que no voy a ir a ningún lado. Llámate al Jan. Dile que era broma. Dile que era broma. ¿Al Jan? Al Jan. Oye, dice que estaba en la pareja, dice Antonia. Lo malo, don Eduardo, que siempre el polvo blanco al lado de los Vázquez, güey. Están estigmatizando. Dice que había un matrimonio, estaban acostados. Estaban así como mirando el techo, los dos como suspirando, no hacían nada en particular. Y de pronto ella... Carlos, ¿no me decís que te hiciste caca, bro? Carlos. Sí. ¿Qué tanta, weón? Me hice caca, bro. ¿Y? Pero Carlos le dice, weón. ¿Pero cómo no te limpiáis? Porque todavía no termino, pues, weón. Ok, lo piden, lo exigen, así, desde el delfín enojado hasta el día de hoy. La magia y el humor tienen un solo nombre. Con ustedes, el espectáculo del señor Edo Caroe. ¡Edo Caroe! Oye, pero yo hoy día traje un propio presentador. ¿Traes tu propio presentador? Sí, sí. Perdón, porque... don Edo. Sí. ¿Trajo la modelo? También. Entonces vale. Entonces vale. El Alberto. Sí. Aquí viene mi propio presentador. ¿Cómo estás, Oscarito? ¡Bravo! ¡Oscarito! 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 ¡Vamos, Oscarito! Y a mí, siempre cuando yo tomo un micrófono, me da el mal de Kreuzberg. ¿Sabes cuál es? Muy buenas noches, señoras y señores. ¡Bravo! A usted lo veo desde la próxima semana ya. ¡Ya! Bueno, hoy día me toca presentar a un artista muy espectacular. Él llega. Muchas gracias. Me lo voy a llevar a Miami, a Nachito. Llega a Mega, llega hasta la final de Coliseo Romano y no gana. Lo invitan a Mentiras Verdaderas y si no anda al lado mío, güey, no lo reconoce nadie. Señoras y señores, con ustedes, el único, Edo Caroe. Buenas noches, Fabiola, necesito mi maletín, por favor, que pase aquí adelante. Un aplauso para Fabiola, que siempre me ayuda en esto. Muy bien. Tengo problemas hormonales, pero no para que lo cuente. Problemas hormonales. ¿Qué pasa? Muy bien. Bien, yo, ¿cómo están? Bien. Yo también, nuevamente en el programa, estoy más feliz que el proctólogo de Sabrina Sosa. Estoy contento. Y sobre todo en este capítulo, un capítulo donde está lo más selecto del humor acá, los mejores humoristas que han pasado por el programa. Porque así es, Mentira Verdadera, una gran vitrina. Bueno, de hecho, una vitrina como Quinita Larraín, ha sido pisada por los mejores. Bueno, yo sé que el ánimo de ustedes probablemente está bien bajo porque, bueno, se nos va Eduardo Fuentes, último capítulo. ¿Qué? Sí, se va Eduardo Fuentes. A mí me preocupa porque Eduardo Fuentes tiene alma de niño. ¿Estáis seguros de estar al canal de la iglesia, güey? No, pues... No crean que es fácil, para él también es difícil. Cuando entré al canal, él estaba ahí solo, sentado en la escalera. Yo me acerqué, le toqué la rodilla, quedó la cagada, güey. Salió una vieja, güey, a pegarme. Terrible, güey. Pero bueno. Bueno, lo bueno es que, según la subsecretaría de Deportes, Eduardo Fuentes nos va a representar en los próximos Juegos Olímpicos. Ya tenemos asegurado un segundo lugar. Hace lo que sea por la plata. Bueno.
Se nos va a, se nos va a otro canal a animar Alfombra Roja, un programa auspiciado por Lady Sun. Pero bueno, se nos va, así como dijo un carabinero, nadie es perfecto. Perfecto. Bueno, me siento muy afortunado de estar en este capítulo épico, de verdad, un capítulo memorable. Me siento un tipo afortunado, un tipo con suerte. Yo tengo tanta suerte que ayer me subí al metro en hora pic y me encontré a Wally. Mira esa weá, tener. Sí. Tengo mucha suerte, mi familia está muy, muy contenta de verme en televisión. Hemos estado celebrando mucho el último tiempo. Estuvimos en el campo toda la noche moviendo el esqueleto. Tuvimos que exhumar a mi abuela. Mi abuela que no lo pasó muy bien en vida, porque mi abuelo era un tipo muy cascarrabias, muy enojón. De esto me acuerdo una vez que le dijo a mi abuela, entró a la pieza y dijo: puta, la weá toda la mañana buscando el cinturón y tú ahorcada aquí con la weá. No. Bueno, quiero pedir disculpas públicas por la magia de mierda que hice la semana pasada. No fue buena idea, no salió muy bien. Gracias a Don Carter también, que me ayudó a cagarla más. No, y eso de la crema chantilly fue como raqueó todo aquí lleno de crema, parecía orgía de epilépticos. No, bueno, lleno de espuma, bueno, no. No fue muy decoroso que digamos. Después con el calor se empezó a derretir, quedó todo lleno de leche, parecía homenaje a Silvia Sein. Bueno, Silvia Sein, una de las grandes actrices porno de los años 90. Genial, ella tremenda, unas pechugas enormes de pezones. Tenía una hamburguesa a la crianza, así, gigante, enorme. Guapísima ella, de verdad. De hecho, la ONU la está buscando porque con una teta se acaba el hambre en Sudán. Terrible, gigante. Pero bueno, no, es guapa Silvia Seño. La primera vez que la vi quedé más excitado que Hitler con un horno. Bueno, vamos a... Pero es humor negro, pues así es el humor negro. Mi humor es tan negro como los pulmones de Sandro. Es humor negro, me critican mucho por hacerlo. De hecho, mi humor es tan negro que hace poco el Ku Klux Klan le sacó la mierda. Pues bueno, mira. Pero bueno, esta también vamos a hacer un poquito de magia con el ícono de lo fálico y la vulgaridad del señor Don Carter. Pero antes, Don Carter, tengo que hacer unas disculpas públicas porque... Sí. La semana pasada la ando cagando también. Y me debo disculpar con mi suegra, que la traté de gorda. Le dio color, bueno, le dio más color que eyaculación de Ronald McDonald's. Sí, es gorda, ¿qué puedo decir? ¿Qué se puede decir sobre una mujer a la cual el marido le encuentra el clítoris con un GPS, güey? ¡Es gorda! No, sí, es gigante. Cuando estaba embarazada para dar a luz necesitó dos hidroeléctricas. Mira la weá, de hecho, por su gordura tiene algunos problemas de insomnio. No puede dormir porque Morfeo no se la puede en brazos. Mira, bueno, así me suena. Don Carter, por favor, quiero que pase acá adelante. Muy bien, pues, bueno. Espero que haya tenido una semana agradable. Sí, señor. Yo tuve una semana agradable, no como la de Pablo Maquena. Qué terrible que te acusen de algo que a todas luces es inocente. Sí. Pero bueno, hay muchas personas que viven así en la impunidad. En la iglesia, por ejemplo, ya tenemos a muchos. Sí. Muchos curas, de hecho, que ya tienen comprado su entrada al festival. ¿Le excita eso de la Ciudad Jardín? Vamos a hacer algo de magia, Don Carter. Sí, y para eso voy a necesitar que pase mi modelo acá adelante, ¿ok? Nuevamente la traje. ¡Oh! ¡Bravo! Ahí está, aplausos para ella. ¡Ah, hijo! ¡La perlita! Oye, pues es que Don Carter. Es que se va a subir. Me da una pena porque se va a Eduardo y le abrazo a ella. Puta, bueno. Pero ahí está Carlita, muy guapa como siempre. Carlita. ¡Opa, papá! Voy a tirar un piropo nuevamente. Sí. Carlita, con esa... con esa tez blanca y esa luz que irradias, eres como la luna. ¿Qué? ¿Quién fuera Neil Armstrong? ¡Venga!
Para pisarla lentamente. Sí, como tenía un chiste sobre el 69, pero había que darle una vuelta. Bueno, Carlita, necesito por favor las esposas ahora ya, acá, y no las trajo. Ya, no trajo. Mientras, don Carter. Sí, señor. Tengo acá una baraja de cartas. ¿Una qué? Pero antes. ¿Una aquí? Una baraja. Baraja, baraja. Baraja, baraja. Pero antes veo acá a una niña que está en el público. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Tu nombre? Luna, ¿me tienes que ayudar con esto, por favor? Luna, Luna, mira. Luna. ¿De Luna, Luna, de nuevo? ¿Quién fuera Neil Armstrong? Luna, mira, te voy a pedir lo siguiente. Quiero que de toda esta baraja, puedes ver que son todas las cartas diferentes, se puede ver ahí a la cámara, ¿sí? Todas completamente diferentes. Te voy a pedir que toques una, cualquiera, la que tú quieras, ¿sí? Sácala, por favor. Muy bien, yo no puedo ver, no puedo ver absolutamente nada. Y te voy a pedir ahí que le pongas a esa carta los cuatro primeros números de tu celular, solo los cuatro primeros, ¿ok? Por el lado de la cara, ¿ok? Vamos a hacer un juego con cartas firmadas, solamente los cuatro primeros números. ¿Ya los tienes ya? ¿Para hoy día? ¿Sí? Bien, te voy a pedir ahora que le pongas los cuatro últimos. No. ¿Me ponen los cuatro últimos ahí? ¿Ya está? Yo no te pongo nada. ¿Lo pusiste? Perfecto, ahí está. Bien, vas a sacar una carta. Se guardó la carta. Qué huevo. Yo no quiero. Y ahora sí la vas a firmar. Yo no quiero ver absolutamente nada. Fírmala por el lado de la cara. Ponle tu nombre, tus iniciales, tu cuenta corriente, tu clave. ¿Bien? ¿Ya está? Sí. Ok. Dame acá. Yo no puedo ver la carta y me vas a decir alto o para cuando tú quieras. Antes que se acabe la baraja, lo importante. ¿Consumiste algún tipo de estupefaciente antes de venir? ¿Ahí está bien? Perfecto. Pon tu carta ahí, boca abajo. ¿La mostraste al público? No. Toma, muéstrala. Yo no voy a ver monitor, nada. No voy a hacer absolutamente nada. ¿Ya está? Sí, sí. ¿La vieron a la cámara y todo? Ahora sí. Bien. Aprendió. Por ahí va a estar más o menos en la mitad. No exactamente, pero más o menos. Y vamos a intentar dar con esta carta a la cuenta de tres. Una carta. Sé que quieres protagonismo, pero ya te puedes ir a sentar. ¡Bravo! ¿Qué esperas, eh? Ya. Ahí está. Yo voy a intentar encontrar esa carta. En realidad voy a intentar encontrar una carta que me va a ayudar a encontrar la carta que ella firmó. ¿Ok? Sí, sí. Por ejemplo, va a ser una carta como... ¿O tu carta por alguna casualidad era negra? No, 8 de trevo, ¿no? Si no era negra, era roja. Pero no importa, mira, el 8 de trevo la vamos a dejar acá en el bolsillo de un cartero aquí. ¿Bien? Y quiero que lo resguarde ahí bien todo el tiempo. Que lo tengo ahí va a estar. No metáis la mano que lo tengo roto. Lo tiene roto. Bueno, lo va a tener ahí resguardado. Ya. Y mientras, resguardado todo el tiempo, ¿eh? Sí. Tengo acá un par de esposas, que son estas. Dos esposas comunes y corrientes como las que se pueden encontrar en cualquier dormitorio. ¿Lo han esposado alguna vez, don Carter? Nunca, jamás nunca. Nunca. Me está mintiendo, don Carter. ¿Por qué? En el ámbito del placer probablemente lo han esposado. Bueno, eso no se cuenta, papi. Sí, porque don Carter está recordando un momento de placer. Yo estudio programación neurolingüística de choque y sé que me estaba mintiendo. Sí, es verdad. Sí. ¿Por qué? Porque le pregunté, ¿lo han esposado alguna vez? Y miró hacia el lado derecho, que es la parte del cerebro donde uno recuerda. O sea, está recordando un momento cuando los pasaron y todo. La posición de sus pies también, como sosteniendo el peso de una mentira. Y la leve erección que tienen estos niños. Bueno, le voy a pedir que la revise muy bien, que no haya algo escondido ahí entre medio. Y me entrega la que usted quiera. Esta. ¿Bien? Queda con la otra y Carlita lo va a esposar. Ah. Bien, estos son esposas de pulgares, así que voy a necesitar que extienda sus pulgares. Son así, lo puro. De esta forma. Cuidado con las manos. La mirada al techo, don Carlita. Bien, que quede así, bien apretado. Sí. ¿Ya está? Sinceramente, ¿puede salir de ahí? Sí, las dos están bien apretadas. Sinceramente, ¿puede salir de ahí, don Carter? No, pues cómo. ¿No? Sí. Ay, cuidado, que me perdón, duele. Está bien apretado. Bien, ¿me puedes ayudar? Necesito que pase acá adelante y que tú me esposes a mí. ¿Bien? Ahí está. Presiona, dale, bien fuerte. No importa que me apriete, que suene nomás. Ya está. Ahí no. Ese, perfecto. Ahí está. Tira hacia afuera para que esté bien... ¿Eso?
Bien, y revisa la de Don Carter también. Siempre pido que otra persona me espose para que no crean que con Carlita tenemos algo extraño y que me va a hacer alguna trampa o algo raro. Sé que quieres protagonismo, pero te puedo ir a sentar otra vez. Bien, ya Don Carter, estamos todo listo acá. ¿Sí? ¿Dónde se ve más guapo Don Carter, de este lado del escenario o acá? ¿Cuál es mi mejor perfil? Se me está poniendo morado ya. Ok, póngase por acá. ¿Se ve mejor ahí por la luz, puede ser? Supongo. ¿Está durmiendo, Don Carter? No. ¿Qué esta weá se me está poniendo morada? Bueno, pase para este lado, mejor. Para acá, para este lado. Ahí sí. Bien, vamos a intentar nosotros. ¿Qué weá hizo, Don Carter? ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¿Qué onda ahí? Yo salgo por el hoyo. No. No sé qué hiciste, weón. A ver, tranquilo. Relájese, descanse, mirando así hacia el frente. Yo voy a pasar así. Ah, no, ya. No, pero tranquilo, si no pasa nada. No. Con altura de miras, con altura de miras. Ok, voy a bajar. Ya. Sí, está complicado esto. Vamos a intentar acá, Don Carter. Sí, pero me obligáis a agacharme. Agáchese, Don Carter, es un suelo. Don Carter, no ponga el culo en mi brazo. ¿Sabes? Ahí sí. Suba esta pierna, suba esta. Suba, suba. Ahí está, muy bien. Y la otra. Pero, pues. Ahí estamos igual, güey. Bueno. Voy a meterme aquí. Sí, eso. Me gusta más cuando me esposa la conchita. Avance por mi cuerpo, Don Carter. ¿Pero cómo que avance? Avance. ¿Hacia abajo? Avance nomás, pues, Don Carter. ¿Pero cómo voy a avanzar? Avance, cuidado, me duele, weón. Que tiene como unos dientes esa cuestión ahí. No, voy a bajar. Bájate. Ahí sí. Ahí está. Déjame que suba. Sube. Un maricocele, man. No, vamos mal. Voy a necesitar Carla la chaqueta. Puta, siempre atenta, siempre. Carla, por favor. ¿Y por qué no me hiciste hacer esto con la Carla, weón? Ahora sí, Don Carter, vamos. A poner esto acá encima. Ahí está. Vamos a intentar salir de acá. Tú te quedas ahí. Está ahí. Le saca. ¡Qué feo! ¡Mairán! Y a la cuenta de tres, uno, dos, tres. ¡Hop! Y nosotros vamos a hacer un acto de escapismo, Don Carter. Entonces, a salir, vamos acá encima. ¿Te quedas ahí? Se quedó la llave ahí, ¿no? Ahí dentro del maletín. A la cuenta de tres salimos todos. Uno, dos, tres, ¡hop! No, dale de nuevo. Ahora sí, vamos a intentar. Uno, dos, y ahora salimos los dos así como Cudín. ¡Hop! Sí, pero yo no, güey. Pero Don Carter tenía que salir, no sé si era la idea. No sé, me lo saque la Carla. Bro. Bueno, la primera magia ha ocurrido. Sí. Los dedos han ido cambiando de color. Sí. Bueno, la idea era que salieran los dos así, ¡oh, en gran magia! Pero no resultó. Igual le damos las gracias, se puede sentar. Pero puede sacar esta wea. Es que se empiezan a soltar después de 15 minutos. Mire, pues, cómo me tiene, wea. ¿Cómo lo pasó? Aplauso para Don Carter, por favor. Muchas gracias. Está la magia rara, más enredado que yo hablando en jerigonzo. Bueno, fue una semana complicada para muchos porque ni siquiera se podía viajar, el aeropuerto colapsado, no se podían salir los aviones. Aunque les recomiendo que hay una empresa de buses que ha llevado más gente al cielo. Una empresa de buses, digo. De hecho, ha matado a tanta gente que ahora se llama Turbuch. No te puedo aplaudir. Terrible. Oiga, sí. De hecho,
El nuevo lema de Turbuch es Turbuch, te dejan varias partes en los brazos. Weá, dejan, oh, mierda. Hace poco viajé en uno de esos, el bus salía a las 1 de la madrugada. Mira la weá, ah, peligrosa, weá. A las 1 de la madrugada. A las 1. De hecho, Johnny Herrera salió empleado del mes. Oh. Pobre Johnny Herrera, ni Jesús quiere ser su copiloto. Bueno, vamos a... Estuve leyendo mucho noticias y de hecho tengo acá algunas que anoté. Se terminó Yingo. Oh. Una lástima. De hecho, todos los integrantes de Yingo hicieron una rueda de prensa donde dijeron todo lo que pensaban. La rueda duró 15 segundos. No, no duró más. Pero bueno, y la política internacional también, siempre presente en los diarios. Obama y Piñera están en el Mercurio. Fidel Castro y Hugo Chávez están en las últimas. Una lástima. Bueno, antes... ¿Tengo un poco? ¿Sí? Ok, pero antes me gustaría que Oscarito quería hacer unas invitaciones acá conmigo. Puede ser, ¿no? Cortito. ¿Puedes? Cortito. Sí, quería hacer una invitación. Ya. ¿Tú me dices? Yo también sé imitar. ¿Tú también sabes imitar? Sí. A ver, ¿a quién imitas tú? Michelle Bachelet. A ver, muestre. Uy, pero la que está te buena. Sale bien es la de Sandro, güey. La de Sandro me sale, ¿sí?, la raja, mira. A ver. Rosa rota. Lindo. Me atreví a ver la cuchara. Pero no, una de las imitaciones mejor logradas es la de Jordi Castel. ¿Estás seguro? Segurísimo. Oye, voy a tener de vecino a Edo. Maravilloso. Pero ya te dije, Edo, a mí ya tu varita no me excita. Tus polvos ya no me hacen nada. Es más, voy a buscar con alguien, me voy a ir de tu lado. Me voy a ir con el... Ahí, con el de camisa floreada. ¿De dónde te vas a ir? Bueno, si tengo suerte, me voy a ir en la boca. ¡No! Puta, bueno, no. Pero como dices, ahí está el aplauso de contacto, por favor, para Jordi Castel. Muchas gracias, buenas noches. Eduardo. ¿Qué pasó? Un fuerte aplauso primero que todo para Edo Caroe. Lo mejor, lo más grande. Eduardo, ha llegado el momento más difícil para nuestro programa. Espérame, que se lo están sacando, don Carter. Vamos a pagar los sueldos. ¡No, no, no! Eduardo Fuentes, su último programa. Para eso, ahora que te vas, hemos preparado todo un apoyo para que te vaya bien en el otro lado. De la agencia Together. Increíble. A ver, veamos. ¡Corre video, señor director! Porque queremos que le vaya bien. Queremos que le vaya bonito. Queremos... ¡Ay, lo voy a echar de menos, Eduardo! ¿Estás rellenando, chico? Sí, estamos rellenando. ¡No te vayas! ¿Puedo decir algo antes? ¿Otra vez? ¿Puedo decir algo? ¿Dónde? Sí, necesito que don Carter se pare, por favor. Sí. Muchas gracias. Aquí está tu carta. Aplauso espontáneo. Eso estábamos esperando, Eduardo Fuentes. Ahora, señoras y señores, Together para Eduardo Fuentes. Eduardo Fuentes, el animador del año, el hombre ancla de la red, la voz de los sin voz, el rey de las noches de viernes. Hasta hoy, peguiando. Que te vaya a Canal 13. ¿Estás weando? ¿Que es un desafío personal? ¿Y no por plata? ¡Estás weando! Chuta, te haríamos una asesoría. Pero no nos conviene. ¿No viste que ahora eres competencia? Lo único que te podemos decir es que ahora se te viene... ¡Con censura! Olvídate de los chistes cochinos. ¡Con censura! O los bailecitos que te pegáis acá. ¡Con censura! O de ir a los toples con Don Carlos. ¡Con censura! ¿Y te podemos invitar al programa ahora o no? ¿Que ahora estás cobrando? ¡Ya! Oye, ¿y por cuánto te vais? Al año. ¿Mensual? Mira, lo importante es que no cambie. Siempre me con el pueblo. No como celular. Y tampoco te pongáis cárcamo.
¿Vos cachai? Y cuando estés en el camarín, mándate fotitos de la tonta. Te cambiamos cuatro de un cárter por una de ellas. Bueno, gordito, que te vaya la raja. Se viene lo mejor para ti, weón. Porque tú eres de verdura, weón. Adiós, hermano. Dicen que cuando a un programa le cambian al conductor, siempre será un gran drama buscar a su sucesor. Y aunque llegó un nuevo engendro a asumir la conducción, tú preferiste estar con la Tonka en vez con el profesor. Te molestó. La ordinaria es de Don Carter, o el olor del cachopo. Las noches con Badulaque, con Murdoch y Fusion Humor, allá quedaron en el recuerdo. Caíste en la tentación. Ahora comprendo por qué el 13 Eduardo se quiso llevar. Es porque no tienen a ninguno tan peculiar. Ahora censura tendrás, quizás te van a congelar. Le paso al Kiwi, le paso al Willy, le paso a Mar. Godka. Este es el público que te acompañó, que creyó en ti desde el primer momento, desde la primera vez que dijiste buenas noches, mentiras verdaderas. Eduardo, queremos saber qué sientes tú. Gracias. Me han hecho reír mucho con el video, muy, muy bueno. Felicitaciones a los Together, como siempre. Y agradecer, por cierto, solo puedo en este minuto agradecer a todos los de la gente de la red, a todos, sin excepción. Por supuesto, partiendo por el equipo con el que me ha tocado trabajar durante este año y medio haciendo el Mentiras Verdaderas. Un equipo que sacó la mugre, que apechugó día a día y que logra hacer que este programa sea lo que sea. Uno solamente es la cara visible de un trabajo de equipo. Jean-Philippe, cuídalos. Y cuídalos mucho. Cuido mucho este programa también. Agradecer... suerte para Jean-Philippe. Usted. Agradecer al canal, a la gerencia de la red, por la oportunidad de hacer un programa de estas características, que es un regalo siempre. Y agradecer especialmente, y ya que hay embajadores acá, a ustedes, que nos ven día a día, que nos permitieron entrar a su casa, que convirtieron el Mentiras Verdaderas en parte de ustedes también, que lo tomaron como propio y que sintieron que aquí podían encontrar un espacio para canalizar los temas que a ustedes también les interesaban. Como tenemos el público esta noche, quiero a través de ustedes, amigos que están aquí, agradecerle a los que están en todo Chile y que día a día se manifiestan. Hay mucha gente y ha sido una decisión muy difícil, pero ha habido mucha gente que siempre que me la ha encontrado y me dice, pero ¿por qué se va? No la calle, va aquí, puta, que no nos deje, no nos abandone y todo lo demás. Yo sé que para muchas personas quizás no es tan fácil de entender. Esto ha sido resultado de mucho, mucho darle vuelta. Y nada, solo espero que este vínculo que tenemos lo podamos seguir manteniendo
en el 13 o donde sea que estemos. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy con una emoción muy potente en este instante porque es el último momento que voy a mencionar como conductor de este programa, Mentiras Verdaderas. Y es un hijo que dejo y que me... cuesta cuando uno... Me imagino que debe ser como cuando vaya a dejar a tu hijo al colegio, que no se quiere separar. Estamos con él, en esa misma sensación de tira y afloja. Como que no quiero decirle chao, pero está bien. No siempre lo más cómodo, lo más sencillo, lo más fácil puede ser necesariamente lo mejor. Muchas gracias, de verdad. Gracias al elenco que está acá esta noche. A todos, a los consagrados.